no es justo, mi hijo mayor llegó un momento, vendió su Nintendo, ¿cachai? Porque no teníamos plata. Cada vez que él junta plata me dice, mamá, tenés que ir a comprar algo, él me pasa 200 pesos, 300 pesos. Es súper difícil porque uno se pregunta y se cuestiona muchas cosas, o sea, yo me siento súper mala mamá. Pero aún así está el otro lado que me dice, tienes que estar ahí, tienes que ser responsable. María José tiene 33 años. Hoy está con depresión postparto y le han rechazado sistemáticamente sus licencias médicas. Ya lleva 4 meses sin ingresos. Todas las veces que me han rechazado las licencias están apeladas cada una por un informe médico con un profesional. Y lamentablemente el rechazo sigue siendo el mismo, reposo injustificado. La verdad es que estoy desesperada, ya económicamente estoy súper inestable. Ya hace 4 meses no tengo sueldo, no tengo ingreso. Actualmente están viviendo los 5 miembros de la familia en una pieza. En el último temporal, el dormitorio de los niños terminó en estas condiciones. Si ustedes pueden ver acá, ahí todavía quedan restos. Todo lo que es esa pared y lo que es esta pared estaba completamente mojada. La cama de mi hija estaba ahí, ese colchón está todo mojado, todavía no se ha podido secar. Entonces tuvimos que sacar todo hacia allá. Está lleno de hongo, que también produce infección. Este sector es muy helado, es muy frío para estar con mis 3 hijos. Es que acá es muy helado y yo los niños no los puedo tener acá, porque para ellos es un riesgo. Bernardo trabaja en un colegio y producto de la pandemia le redujeron sus ingresos. Hoy vive con angustia y preocupación. ¿Cómo le explicáis a un niño, a una niña de 4 años, a un niño de 10 y a un bebé que no habla, que él solo llora, que va a llegar un momento que quizás no vamos a tener como para poder alimentarlo? Yo llego acá en la noche y le veo la cara a María José y la noto totalmente de que está deshecha. Y a mí obviamente eso me mata. Lo primero que pensamos es nuestro hijo y ese es el motor principal para que nosotros nos podamos poner de pie nuevamente. Yo no puedo dar pecho. Ponte tú, por mi misma enfermedad, Lautaro está con relleno desde el mes de vida. Mis emociones están tan al filo que ya llegan momentos en que yo exploto. O sea, llegan momentos en que me tengo que encerrar a llorar. Hay momentos en los que yo también, mi temperamento también es mucho más alto, de la nada. Paso todo el día llorando. Pero para ellos no puedo estar mal. Entonces son esas armas de doble filo. Quiero luchar por mí, por mi familia y por todos los que estamos pasando por este mismo proceso, porque los miro a ellos y por ellos doy todo.